Hemos recibido esta semana pasada un número importante de títulos que se habían entregado ya en el mes de noviembre, principio de noviembre, 180 títulos que bueno, lamentablemente recién estas semanas hemos podido disponer, así que hemos programado la entrega de diplomas porque sabemos que hay muchas necesidades, mucha urgencia por parte de nuestros graduados y el día 28 de junio. Vamos a estar haciendo una colación con la entrega de los títulos. Rector, ¿por qué es la demora por parte de la Nación en enviar los diplomas para que se entreguen a los graduados? Bueno, un poco tiene que ver con el cambio del sistema, ¿no? El cambio del sistema y la implementación de un sistema de cargas eh, online, digamos, para el ministerio, donde hay una serie de etapas que se tramitan desde acá y recién después de una revisión, un control que hace el ministerio, donde se controlan los certificados analíticos y toda la, la información que tiene que estar referida y plasmada en el título, recién ahí se da el visto bueno desde el ministerio y en ese momento recién podemos estar firmando los diplomas para poder entregar. Entonces, eh, es un trámite que en realidad ha demorado desde el ministerio, ¿no? con otro tipo de control. Por supuesto, la readecuación a este nuevo sistema ha llevado también una demora bastante importante, ya llevamos prácticamente más de seis meses. Este nuevo sistema que implementa el ministerio, que de alguna manera retarda el tiempo común en el que se realizaba el trámite, ¿tiene que ver con detectar eh, algún diploma apócrifo, alguna cuestión de esa? Sí, sí, sí. Tiene mucho que ver con el tema de seguridad de la información. Sin duda, el que el control garantiza primero que los diplomas que se entregan sean de títulos y con carreras correspondientemente aprobadas por parte del ministerio, con resolución ministerial, incluso tiene que estar acorde al programa que en su momento o a la versión del programa que en su momento se haya aprobado eh, en los procesos de acreditación, esto especialmente las carreras que entran en el artículo 43, eh, que son de interés público, obviamente tienen un mayor control. Pero los títulos tienen los títulos y los programas deben estar aprobados, por supuesto con todas las instancias locales, pero ministerialmente y debe adecuarse ese, esa certificación a lo que establece el programa que ha sido aprobado para el, el título correspondiente en el Ministerio. Así que en ese sentido, sí, uno está de acuerdo porque sin duda significa una seguridad desde la información, una garantía para, este, para el estudiante y, por supuesto, también obliga a aquellas eh, carreras o universidades que no tienen en condiciones los títulos a tener que proceder a la regularización de los programas, la aprobación respectiva en el Ministerio, antes de proceder a la aprobación de, del diploma respectivo. De cualquier manera, se van a hacer gestiones para tratar de achicar los tiempos. Sí, la intención es esa, es entender por qué razón se han demorado tanto, porque desde el mes de no, en noviembre, que, principio de noviembre, que se entregaron, recién en febrero comenzaron a ser procesados y analizados los títulos. Entonces, bueno, este es el espacio de tiempo que nosotros queremos analizar de qué manera se pueden llegar a ajustar. Entendiendo que, por supuesto, el Ministerio también ha tenido que adecuarse a todas estas nuevas normas, pero de alguna manera ver de qué forma podemos estar en conjunto. Este, acelerando los procesos de manera de llevarlo por lo menos a tres meses de diferencia.